Querido Daniel Lacalle, qué alegría tenerte en las charlas de Bien Pared. Por cierto, Bien Pared, asociación en cuya junta directiva estás presente, lo cual eh, agranda la, y, y ensancha la categoría de la asociación. Estaba pensando, mientras venía hacia aquí y sabía que iba a hablar contigo, en, en una de esas cosas que se han convertido como en un como una especie de, de comodín de, dentro de la izquierda que es la de tildar todo lo que no les gusta de neoliberal ah sí 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 y eso es una cosa que quería hablar contigo porque hombre de, de manera específica sí que en algunos textos de economía pues se habla neoliberalismo mm. y que, que por cierto tampoco están todos de acuerdo en lo que es pero bueno mm. algunos lo sitúan en las políticas de Brerán y Thatcher. Bueno, sí. No lo sé. Eh, ahora, eh, es que se está utilizando para cualquier cosa, como además se añade salvaje. Sí, al final. sí, claro, claro. <laughs> Primero, no, no, sé, no sé cuán salvaje puede ser un, un liberalismo o una economía de libre mercado cuando la mitad de, de la economía es pública, y no sí. me refiero a España, sino a los países. En donde el capitalismo funciona y genera, y genera riqueza y prosperidad, que es su papel. Entonces, ya encima, llamarle salvaje no sé qué quiere decir. Ahora bien, antes de ir al adjetivo, vamos al sustantivo. Sí. Lo sustantivo de neoliberalismo. Sí. ¿Qué demonios es eso que sin ninguna relación. Eh, con la materia que se supone que, uh -huh. a la que alude, oímos todos los días a todas horas. Efectivamente, el, el neoliberalismo no existe. ¿no? El neoliberalismo no encontrarás jamás a ningún pensador económico que diga, yo soy un eh, defensor o un o, o, hago políticas o, o hago eh, análisis neoliberal. No, no tiene ningún sentido. Eres liberal o oh, no eres liberal. Yo creo que es la cosa, es muy claro. sencilla. Eh, a mí me, yo hay dos definiciones que utilizo, ¿no? Eh, yo siempre digo que neoliberalismo es la definición de toda aquella política socialdemócrata que fracasa y se utiliza para justificar más intervencionismo. <laughs> me gusta, ¿vale? eh, ¿Por qué? Porque si lo piensas, cuando hablan de neoliberalismo, de lo que están hablando es de estatismo, ¿de acuerdo? Es de la, eh, la intervención equivocada y con resultados negativos del Estado, ¿no? Ah, el rescate de la banca. ¿Quién ha rescatado a la banca? ¿no? El Estado. El Estado. Claro. ¿eh? claro, entonces, ¿eso qué tiene que ver con liberalismo? Nada, ¿verdad? Uh, y a mí me gusta mucho la definición del profesor Alberto Mingardi, que no es la definición, sino que es cómo, cómo llama al neoliberalismo, que dice, ¿eh? dice que es lo poco que hay y lo mucho que falta. ¿eh? Porque en realidad, claro. Uh, el totalitarismo, todo, todo este engranaje de distintas pseudoideologías y de partidos con todo tipo de nombres que se dedican a eh, intentar vender el comunismo disfrazado de otra cosa pues eh, utilizan ese concepto de neoliberalismo primero como un término peyorativo siempre, da igual, ¿no? Eh, y segundo, como una justificación para que cualquier error de política eh, fiscal o económica de los de gobiernos se eh, justifique con muchísima mayor intervención. Por ejemplo, introduces la limitación de los alquileres en una ciudad. Desaparece la oferta, se disparan los precios de los alquileres, la gente no tiene acceso a, a vivienda, hay protestas, etcétera. ¿A quién le culpan? Al neoliberalismo, claro, no claro. al que ha puesto una barrera que reduce la oferta y que empeora la capacidad de acceso a una vivienda. Es que esa es una de las, de las cosas que la izquierda que tanto ha cambiado, la la clásica y la wok, digamos, todavía tienen en común. Sí. Que es que la, la culpa siempre es de otro, claro. lo cual les, les evita el tener que, claro. que proceder a la autocrítica, aquello que supuestamente eh, hacían los comunistas, ¿no? Y, y luego, claro, el culpable perfecto es el, el capitalismo o el neoliberalismo o hmm. lo que quieras. Pero eso lo dice además gente que no tiene en su actividad la menor relación con, con, ni con la economía, ni lo hace ni lo que critica tampoco la tiene. Hmm. Es decir, lo, 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 lo hace pues el cantante o el actor claro. para ¿para qué? Para, como lanzando una señal de yo soy de los buenos, porque critico el capitalismo. Entonces, ya claro. me he situado de un plumazo, sí. a partir de ahí ya, ya sabéis que, 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 soy, que soy de los vuestros. Estas señales, que están desprovistas de toda idea, porque mm. son simplemente... Eslóganes. ¿eh? Sí, es, 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 yo lo es, llamo levantar la mano. Levantar la mano. Entonces, llevar una chapa aquí, soy de los buenos, ¿no? Y que por lo tanto tiene el mérito de lo declarativo nada más. Y eso... Es. Y, y, y eso mmm, posiblemente hace que se les escapen, eh, y también por la manía de no analizar la, los resultados de sus propias acciones, ¿no? hace que se les escapen algunos asuntos. Y hay uno particularmente técnico y particularmente olvidado que, con, del que me gustaría hablar contigo, que es el origen de la crisis de 2008. Y es cierto que aquella crisis viene... De que se están poniendo en circulación unos, unos eh, instrumentos que no entendía nadie y que venían contaminados. ¿eh? Mm. Sí, de acuerdo. Pero ahora, con el paso de los años, sabemos de qué, cuál, cuál era esa contaminación. ¿Qué es eso que escondían que estaba contaminado? Eh, hipotecas eh, poco seguras, mm. hipotecas. Cuyo riesgo de impago era alto. ¿Y por qué se habían concedido tantas hipotecas cuyo riesgo de impago era alto? Porque había dos entidades públicas en los Estados Unidos que garantizaban esas hipotecas, que claro. eran muy grandes, eran como cajas de ahorros muy grandes, uh -huh. públicas. Freddie Mac y Fannie Mae. Exacto. Y que colapsaron claro. y quebraron y, uh -huh. y ya no existen. No, existirse existe. Todavía existen todavía. Sí, sí, sí. ¿Eh? Interesante. Sí. Bueno, en todo caso, quebraron sí, en su momento. Sí, eso sí, eso sí. ¿no? Ahora, lo que, ¿a dónde voy con esto? A lo que voy es a ah, una política de mmm, vamos a financiar desde el Estado o vamos a garantizar desde el Estado eh, que tú tengas derecho a una hipoteca mmm, porque sí, sí, más allá de tu solvencia efectiva. Es lo que distorsionó las cosas. Sí. Es verdad, inventarse instrumentos que son mm. in, eh, imposibles de entender, incluso para los expertos, ¿no? sí. es cierto que es, un, es, es, es algo a corregir, pero el fondo de la podredumbre que cargaba aquellos instrumentos claro. viene de eh, una ¿No? decisión antieconómica masiva. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Con las crisis. Siempre se le echa la culpa a las consecuencias y no a las causas. Normalmente, eh, en una crisis financiera en particular, lo que, sal, lo que genera digamos, eh, la alarma social es, es como cuando, si estuvieses enfermo, si hacemos un símil sanitario, si estuvieses enfermo, la fiebre ¿no? El, aparece en la banca. Claro, ¿por qué? aparece en la banca, porque se manifiesta en la banca, una crisis financiera, porque la banca lleva a cabo el, la actividad más... Absolutamente mágica e increíble que puede existir en la economía, que es la de poner en común los depósitos de ciudadanos a muy corto plazo con los intereses de préstamos a medio largo plazo de familias y de empresas. Eso es espectacular es ¿no? y es, un, y es, el, es la, la, la fuente fundamental del progreso que todos conocemos. Me gusta mucho esto que has dicho sí. y, y, y pediría a, a, a los espectadores que se fijaran en ello, porque muy pocas veces he visto explicado de forma tan sucinta y tan sencilla un fenómeno tan crucial. Tan crucial, porque la gente no entiende el concepto, la importancia del proceso virtuoso de la creación de dinero vía crédito, que es eh, el hecho de que yo le presto un dinero al banco con eh, un depósito, eso es un préstamo, y ese banco se lo presta a otras personas, a mis familiares a lo mejor, para que hagan una, una hipoteca, para que pidan un préstamo para una familia, para una empresa, etcétera, etcétera. Y eso efectivamente, hay algunos de esos préstamos que fallan, otros de esos préstamos se repagan con intereses y ese, ese proceso es el progreso económico. No existe otro. Ahora, entra siempre... Eh, la, el, el concepto de las buenas intenciones políticas. Y recordarás al presidente de Estados Unidos, que antes era vicepresidente de Estados Unidos, cuando la época de las hipotecas que se llamaban subprime, que decía, hemos hecho una cosa que es revolucionaria, todo el mundo va a tener acceso a una casa, ¿eh? a pesar de sus condiciones económicas. Suena. Esas buenas intenciones claro. son la suena, contaminación posterior. Suena muy bien. ¿eh? Sí, suena claro. fantástico. Pero, claro. y, pero fíjate una cosa, dicen, claro, es que se dice la crisis, esto es, esto es muy típico, ¿no? La crisis de Lehman, la crisis de las.com, la crisis. eso es la manifestación, ¿no? Pero por qué acumula riesgo? ¿eh? una entidad cualquiera que sea, especialmente una entidad que tiene como objetivo existir durante mucho tiempo y ganar tiempo, dinero durante mucho tiempo y hacerlo lo mejor posible, ¿por qué acumula riesgo una entidad? ¿Está, ¿Son tontos? ¿Hacen algo que está mal analizado? ¿O están acumulando riesgo en un activo que consideran que no tiene riesgo? ¿De acuerdo? Uh -huh. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, que lo entienda. Las crisis no ocurren en activos donde tú y yo y todos los que estamos viendo este programa consideramos que hay mucho riesgo. Nunca vas a tener una crisis por Bitcoin o por eh, empresas de Internet o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se le va a ocurrir tener el 60, el 70, el 80% de sus activos en, esa, en, esa, en, ese, en, ese, en ese área, ¿no? ¿Por qué acumula riesgo? Porque te lo garantiza el Estado. Claro. claro. Entonces dices, ah, claro, es que se empaquetaban hipotecas de bajísima calidad crediticia y que no se podían pagar con otras y se vendían como productos de, de bajo riesgo. ¿Cómo que se vendían como productos de bajo riesgo? ¿Por qué tenían calidad crediticia máxima? Porque estaban garantizadas claro. por el Estado. <laughs> o sea, pero fíjate, ¿a quién se le echa la culpa? A la agencia de calificación que, ante una garantía del Estado, dice máxima garantía. No hay máxima, riesgo. máxima garantía. Eh, en la crisis bancaria de Estados Unidos de 2023 salta vía Silicon Valley Bank, ¿no? Y Silicon Valley Bank dice, no, es que este, este, este banco eh, tomaba mucho riesgo. ¿Así? ¿Ah, ¿En qué tomaba mucho riesgo? Porque tenía un eh, libro de préstamos en tecnología pequeñísimo. ¿En qué tomaba Sí, mucho Bueno, riesgo? se decía que era una entidad dedicada a las startups, sí, pero en realidad lo que se dedicaba era otra cosa. A lo, lo que tenía era una enorme exposición a qué? A bonos soberanos Exacto. a largo plazo. Y entonces, claro, la gente dice, Hala, o sea, que ha quebrado por su exposición a bonos soberanos a largo plazo, qué mala gestión de riesgo. Y digo, así. ¿Ah, o sea, me estás diciendo que el banco, ante un aumento significativo de depósitos invierte en el activo de menor riesgo, además el de menor riesgo de todos, que es el de largo plazo, sí. y tú dices que es que tiene muy mala gestión de riesgo porque no estaba calzando los plazos entre depósitos a corto y bonos a largo plazo. Y digo, bien, ¿y por qué no lo hacía? ¿Son tontos? No, ¿por qué no lo hacía? Porque en la Reserva Federal, el Banco Central, ¿qué es lo que compra? Bonos soberanos a largo plazo, claro. Entonces, si resulta que el, la señal que te está dando el Banco Central, que es el supervisor, el regulador, y el Estado es que ese activo no tiene riesgo, claro. ahí es donde lo acumulas el riesgo. Y claro, en el caso de esa crisis bancaria de Estados Unidos, dices, bueno, claro, pero es que la Reserva Federal eh, compra esos bonos, pero tú tienes que analizar el riesgo que tienen. ¿Quién está disfrazando el riesgo de los bonos soberanos? sino el que compra esos bonos masivamente, imprimiendo dinero el y estado. bajando ¿Claro? el Estado siempre. Claro. Si es que en realidad, si lo piensas. Una burbuja o una crisis siempre está incentivada desde el Estado. ¿Cómo se incentiva una burbuja inmobiliaria? La gente no pide hipotecas que no se puede permitir. Mi primera hipoteca me la, me la, me la dieron al 13,8%. ¿eh? Eso indica dos cosas: la edad que tengo y la inflación que había. ¿no? Uh -huh. uh, pero, ¿yo me pedí una hipoteca que no me podía pagar? No. ¿Por qué la gente considera que.? Es el, porque, A. Ah, ¿Quién baja los tipos de interés? ¿El supervisor, el Banco Central, etc.? ¿Quién es el que reduce las, los requerimientos de capital para que se preste más y con mayor riesgo? Porque la expansión cuantitativa, lo que llaman política monetaria expansiva, es literalmente empujar a las entidades financieras a tomar mucho más riesgo por mucha menor rentabilidad. rentabilidad. Claro. Es que fíjate, porque respecto a este tema, saltando de una crisis a otra, no, claro. saltando de la del 8 al 23, resulta que eh, ha llegado, después de unos meses de eh, inflación, eh, que supuestamente, si uno mira lo que decían tantos analistas, tantos autores durante tantos años, supuestamente no iba a llegar nunca. Claro. ¿Por qué? Porque como se habían vivido unos cuantos años de política expansiva justamente para salir de aquella crisis y no había habido eh, inflación, se llegó a firmar, y, y en fin, hay pruebas, de eso, y de, no lo digo gratuitamente, se llegó a firmar por gente muy seria. Que la inflación ya no iba a existir más. Es. Y yo pensaba, pero esto es brujería, es hechicería. ¿Cómo puede alguien afirmar? que la inflación no va a llegar, claro. no va a llegar nunca más, porque eso contradice la pura lógica. Claro. Es decir, esto es algo que desde la, eh, desde la escuela de Salamanca ¿no? lo sabemos. Claro. O sea, ¿no? eh, por cierto, que si luego hablamos un poco de la escuela de Salamanca, estará muy bien, que fue, yo creo que fue redescubierta en toda su importancia, al menos en la parte económica. Eh, por Schumpeter, ¿no? Sí, sí. Eh, es, un, es un es un caso eh, memorable porque nadie se había detenido a estudiar la inflación, uh -huh. y, claro. siempre relacionada con la con, con la introducción o fabricación de dinero, ¿no? De claro. ejemplo, la, la oferta, la demanda, ¿no? O sea, los supermercados. Sí, sí, ¿eh? no los supermercados, pero la inflación. <laughs> sí. Toda la vida, mira, la inflación. Eh, la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Exacto. Los precios pueden subir unitariamente, uno, dos, tres, pero para la misma cantidad de dinero, los precios no suben todos a la vez. Y, claro, ¿qué es lo, que, lo bueno que tiene la inflación para el que tiene el monopolio de la creación del dinero y el que gobierna? Uno, lo has dicho tú antes, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Le echas la culpa a los comercios, porque aumentan claro. el precio del pan o el precio de... de son tan viciosos que quieren son tan sobrevivir. Viciosos que, <laughs> son tan viciosos que <laughs> quieren sobrevivir, ¿no? Eh, le echas la culpa a los consumidores, no saben comprar. Si hubiesen ido al supermercado de la señora Calviño, ahí hubieran comprado más barato. Se replantean la, la fijación de precios, claro, la cosa muy moderna. La fantástica excusa que supone la inflación, que es un impuesto escondido para el intervencionista, es el culpar de la inflación a todo y cualquier agente económico, excepto al único que puede hacer que todos los precios suban a la vez. Es decir, que se pierda el poder adquisitivo de la moneda, que es la emisión masiva de dinero por encima de la demanda del mismo. El dinero, como todo, está sujeto a la oferta y la demanda. Pero ¿por qué gente tan seria decía nunca más habrá inflación? Porque. Cuando, porque. Mira, te voy a contar una anécdota y lo vas a entender. En la Revolución Francesa se les ocurrió la brillante idea de solucionar sus problemas eh, fiscales que se habían generado primero al. Eh, al Expoliar y confiscar los bienes de los ricos, etcétera, pues el país entró en un absoluto desastre económico porque la, 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 la riqueza dejaba de generarse y además la gente no se fiaba y por lo tanto las transacciones comerciales y financieras pues, eran, eran muchísimo menores. Pero bien, entonces, ¿qué se les ocurrió? Se les ocurrió la brillante idea que estás viviendo en estos momentos de tantos de estos. Eh, iluminados de vamos a imprimir dinero, vamos a dar dinero para el pueblo, ¿no? Y crearon unos, unos, unas monedas que se llamaban los asignats. Los asignats. Sí, vale, sí, sí. Entonces, la primera emisión de asignats, y esto va a lo que tú decías antes, la primera emisión de asignats fue un éxito sin precedentes. ¿Mm? La gente empezó a recibir una moneda, empezó a intercambiar, empezó a, 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 a correr la economía. Maravilloso. Claro, ya se ponen alegres, hacen una segunda emisión de asignats mayor ¿m? y entonces ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los comercios ya no dejan de aceptar esa, ese, ese papel, porque dicen, oye, esto no sirve para nada, porque esto cada vez pierde más valor. Porque, ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace la Revolución Francesa? Obligar a los comercios a utilizar esa moneda de acuerdo ese sí, papelito ese papelito sí. qué hacen los comercios diciendo mire si yo me tengo que tengo que aceptar esto y tengo que estar perdiendo dinero por todos los lados voy a cerrar sí. entonces qué es lo que hace obviamente eh, eh, condenar a la pena de muerte a aquellos que cierren su negocio etcétera etcétera pero lo interesante es el siguiente punto que es al que a lo que voy se juntaron todos en su asamblea y fueron a nombrar un nuevo Ministro de Economía, de acuerdo. Y había tres candidatos. Había un candidato de Ministro de Economía en Francia que eh, proponía acabar con la emisión masiva de asignats, restablecer la confianza en el sistema monetario, eh, recuperar el sistema productivo, reabrir el sistema productivo, etc. Había un segundo que decía que no, que había que mantener la emisión de asignats, pero eh, haciéndola de manera que los comercios pudiesen... Eh, mover el flujo de toda esa cantidad de papeles que se quedaban en el almacén inservibles para que se moviesen en la economía. Para lo cual había que obligar a los proveedores de estos a que los aceptaran. ¿no? Y estaba el tercero, claro. estaba el tercer candidato. El tercer candidato dijo, no, el gobierno tiene... La, el monopolio de la creación de dinero y por lo tanto lo que tiene que hacer no solamente es mantener la emisión de este dinero en la, en la cantidad que desee, sino hacerlo muchísimo más, porque el problema no es de, de falta de emisión de dinero, sino, el problema, perdón, sino que el problema no es de exceso, sino de falta, a falta de dinero. Porque, claro, si están subiendo los precios y la economía no está creciendo, es que falta dinero. Pues eso, eso, que parece que estamos hablando aquí de, de, de cosas del pasado y nos reímos, ese incentivo perverso que hay en tanta gente que como tú dices parece seria, pero en realidad no lo es porque saben perfectamente que lo que están diciendo es, es una falsedad, eso de que no vamos a ver la inflación nunca más, B, están, eh, están literalmente creando in, una narrativa intelectual que permite al gobierno justificar todos sus desequilibrios fiscales y monetarios. Y en este caso es una especie de, de cultura o subcultura económica europea que hace que el Banco Central Europeo pueda seguir fabricando, claro. imprimiendo, sin que nadie se alarmara. Claro. Y todo el mundo viéndolo muy lógico, porque no, pero este premio Nobel dice que la inflación ya claro. no va a llegar nunca. Claro, y sobre todo, claro. pues si, si tú piensas desde el punto de vista... De ese, esa narrativa económica que se genera alrededor de cierta parte. Ojo, ¿eh? que hay muchísimos economistas que en ningún momento, muchísimos y además economistas de enorme peso, que en ningún momento dijeron semejante cosa. Claro, Pero, claro, ¿pero claro. ¿qué es lo que pasa? El keynesianismo, Lord Maynard Keynes, abrió una espita, o sea. que es la de eh, crear una narrativa a la que el, en la que básicamente le estás dando al gobierno la idea de que el gobierno es dios. ¿Mm? Imagínate que tú y yo somos dos economistas y vamos al y nos llama el presidente del gobierno y nos dice qué es lo que tengo que hacer. Y yo digo, verás, lo que tú tienes que hacer es dar un par de pasos atrás. ¿Mm? Tienes que dejar respirar la economía, tienes que bajar los impuestos, tienes que reducir el gasto público, tienes que dejar que las empresas, las familias ahorren y por lo tanto inviertan. Tienes que dejar que la economía funcione porque el sector privado es el motor del sector eh, público y con ello de toda la economía. Y tú dices, ah, señor presidente, usted es Dios. ¿Mm? Todas las leyes económicas ¿eh? es, funcionan y efectivamente hay que tenerlas en cuenta para las empresas y para las familias, pero no para el Estado. Porque el Estado se puede endeudar constantemente y además, como tiene la potestad de aumentar siempre los impuestos, pues unas veces porque el cambio climático, otras por lo que sea, otras o cuantos, usted puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, a quién contratas. Pues al, que, al, que, que, te al que te dice que eres Dios. claro Y además, que, y además esto. Te voy a, Fíjate una cosa sí. que, que vas a alucinar. Yo he tenido la enorme suerte de trabajar con algunas de estas personas que cuando estaban en puestos de, en la Reserva Federal o en el Banco Central Europeo. Um, Decían eh, estas cosas que claramente tienen un solo objetivo, que es el de disfrazar y justificar todos y cualquiera de los eh, desequilibrios que llevan a cabo los gobiernos. Pero cuando salen en otro sitio, curiosamente, dicen exactamente lo contrario. Bueno, ese es el caso de, de un ministro de Sánchez que, que hizo exactamente lo contrario de lo que había, de lo que decía defendido un, unos, meses, unos meses antes ser de ser al... ministro. Pero esto, fíjate, yo creo que hablamos de dos fenómenos. Por un lado, el de los expertos, los expertos con una gran influencia, ya sea por el cargo político que ocupan, o el cargo dentro de una gran eh, de una gran empresa o de un gran banco. Eh, o los que tienen influencia, tú eres un uh -huh. personaje influyente porque tu opinión es influyente. Entonces, yo aquí veo dos problemas. En un caso, la ibris, la desmesura de aquel que tiene el poder y de pronto da todo igual. Le sucede eso, ¿no? De pronto, sí. mientras él tiene el poder... Mmm, se ha embriagado y piensa una cosa distinta. Cuando lo pierda, se le pasará la embriaguez y, y dirá, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿No? Y luego está la enorme dificultad que tiene para mucha gente, y esto es así, el aceptar, y primero aceptar y luego entender, dentro de las limitaciones que, eh, que tiene el entender este tipo de cosas, que la economía es un sistema muy complejo y autoorganizado. Claro. Entonces, hay una dificultad real en asumir en, en aceptar la complejidad claro. que está detrás de, de muchos intentos de buena fe y consecuencias catastróficas de planificación. Claro, claro en, en las las economías que todavía podemos llamar liberales hoy en día están altamente reguladas, altamente sí. intervenidas. Y les llamamos liberales, ¿por qué? Porque no están del todo intervenidas y completamente planificadas. Y dentro de ese margen de libertad se autoorganiza y el sistema tiene le, sus pautas, sigue funcionando mm. la, 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 la brillante, luminosa idea de Adam Smith sobre la gente persiguiendo su interés eh, personal y consiguiendo... Mm. Eh, eso... A mí me parece, no sé qué, qué, qué crees tú, pero yo creo que ahí, en esa idea, está la esencia de lo que es liberal, lo, sí. lo que es ser liberal. Claro. Porque mucho se discute, es una etiqueta por la que... Hay, hay como sectas liberales que se, que se niegan las unas a las sí, otras, la condición de liberal y tal. Es una cosa muy rara, ¿no? Eh, a mí me da un poco igual si me consideran o no me consideran liberal. Yo me considero liberal en la medida que yo creo en la mano invisible. Yo creo en la complejidad, en que hay pautas que se crean y, 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 autoorganizadas mm. y, que, y que son virtuosas y que se crearán en la medida en que no metas mucho la. La, 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 claro. la, en que no intervengas mucho claro. allí. Yo creo que tener esa confianza en la autoorganización es ser liberal. Yo creo que, efectivamente. Es que yo siempre defino eh, el liberalismo como eh, querer para la economía y para el país lo mismo que tú quieres para tu familia y tus hijos. ¿Qué bueno. vale? Eh, una familia. Es, la, es el agente económico más social que existe. ¿De acuerdo? Eh, Hay una, dos personas que contribuyen, que tienen una, una, eh, unos ingresos y unos ahorros, y gracias a esos ahorros y a esa inversión, las otras personas van creciendo y el objetivo. Normal de una familia, alguno habrá que no tenga ese objetivo, pero la de la inmensa mayoría de los, de la, es que los miembros de la familia se liberen, lleven a cabo sus proyectos, prosperen y, prosperen y conformen otros proyectos, y eso es el progreso. Exacto. ¿De acuerdo? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, eh, eh, el intervencionismo inmediatamente dice: ¿Por qué le tiene miedo al liberalismo? Porque le tiene el odio a la acción humana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no se fía de la acción. No sí. se, o sea, parte de la base de que el ser humano es antisocial, insolidario y avaricioso. Curioso, ¿no? Bien. Si partes de la base de que el ser humano en su acción individual es insolidario, avaricioso y antisocial. Lo peor que deberías hacer y lo último que deberías hacer es darle más poder a una serie de seres humanos sí. ¿Mm? sobre toda la economía, ¿verdad? O sea, lo que lo primero que debería hacerte profundamente liberal es si no confías en el espíritu solidario de los seres humanos. Sí. Pero es que los seres humanos, como demuestran en cualquier circunstancia dramática en cualquier entorno complejo, etcétera, son profundamente solidarios y, además, siempre buscan el, la cooperación. El, 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 la, cooperación. Si la cooperación viene determinada claro. por, 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 el, claro. por el evolucionismo, por la evolución humana, igual claro. que la competencia. claro, entonces, qué es lo que pasa? que ahí entra la idea de... Bueno, es que tiene que haber un estado, bueno, pero es que el estado primero es un ente facilitador, no es un ente interventor, de acuerdo. El estado es algo que los ciudadanos libres deciden eh, conformar para dotar de unas reglas básicas con las que funcionar en libertad, no. De, no, el Estado no aparece ¿eh? como la guitarra del disco de Boston y, su, y, y aterriza en el suelo. El Estado es simplemente ese, ese ente que hace mucho más fácil y que hace mucho más eh, rápido y, eh, y además con unas mismas reglas que tengamos todas nuestras interacciones individuales. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo te voy a contar una cosa: que los, el, el ser humano recibe el mayor shock económico. De su, de su vida cuando es muy pequeño. ¿Mm? No sé si nos estarán viendo muchos niños, pero que es cuando te das cuenta de que los Reyes Magos o Papá Noel no existen. ¿Vale? Eso es un shock económico brutal, porque tú antes estabas acostumbrado a pensar que ibas a pedir una cosa y te iba a aparecer en la chimenea o debajo de la cama, no sé cómo funciona. Ese es el mayor shock económico que recibes. Y desde el momento en el que te das cuenta de que eso no existe, el ser humano se pasa el resto de su vida intentando buscar a los reyes, reyes magos, magos en sí, algún sitio. Sí. En el Estado, en, 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 un, en el poder político, etcétera, etcétera. El en, Estado es el lugar preferido para, el Estado es para el lugar, buscar a los reyes magos. ¿eh? Y el Estado es el lugar preferido por una sencilla razón. Igual que eh, lo que comentabas tú antes del de capitalismo, el neoliberalismo, porque es un, es un ente fluido. ¿De acuerdo? El Estado es la excusa perfecta para multiplicar el gobierno. Sí. ¿eh? Porque te dicen, hombre, el Estado somos todos así. <laughs> un momento, ¿eh? un momento que no tengo yo. Saber, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de decir, si tú dices, se ha aumentado masivamente el gasto gubernamental, dices, uy, qué mal está eso. ¿Mm? Se ha aumentado masivamente el gasto estatal. Ah, ¿eh? Como si cualquier aumento del gasto claro. estatal fuera claro, así. Gasto, gasto, so bueno. eh, gasto social. Gasto social. Gasto, eh, cuando, por cierto, creo que es el momento de recordar. Como el premio Nobel Angus Ditton ha demostrado eh, de manera difícilmente refutable, por ejemplo, lo, nociva que es para, lo nocivo que es para los destinatarios eh, las ayudas al desarrollo. Por ejemplo, Hombre. ¿no? Vamos. es algo que, que habían intuido algunos autores. Es curioso porque, fíjate, a mediados de los 80, eso lo intuye. Eh, y lo denuncia desde un terreno más filosófico, literario, Alain Finkelkroth en La derrota del pensamiento, cuando eh, demuestra, eh, bueno, explica, porque los datos son los datos, explica que aquella gran campaña mundial que se llamó We Are the World, We Are the Children, supuestamente destinada a recoger fondos para luchar contra la hambruna, eh, creo que era en sí, Etiopía. Sí, 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 en Etiopía. Sí. Ni un. Dólar había llegado a su destino. ¿Qué? Ni uno solo, porque los organizadores eran tenían tan bu tanta buena fe y tantas buenas intenciones eh, que se habían olvidado de lo práctico y entonces habían mandado el dinero al gobierno, claro. que lógicamente lo había empleado en armas o en quedarse su porcentaje claro. o en quedárselo todo. Es decir, fue una masiva emoción mundial hmm. de qué buenos somos. Los ricos, además. Qué eh. buenos somos los, los, ricos los, los, llorando los ricos, de lo buenos que somos. Que no sirvió absolutamente para nada. Bueno, esta intuición de Finkielkraut eh, queda definitivamente eh, probada de forma técnica por un premio Nobel de Economía en, 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 en 2015 uh -huh. o 2014. Sí, sí, sí. sí. Eh, oye, Tan difícil es entender que sin transparencia de la Administración, sin división de poderes, sin cumplimiento de los contratos, sin registros fiables, sin, eh, sin un poder judicial al que no puedes eh, comprar, eh, sin seguridad jurídica, no se puede crear y generar y mantener riqueza en un país. Tan difícil de entender es... Es difícil de entender por la gente porque inmediatamente se utiliza la misma excusa que con el socialismo, ¿no? Que te dicen es que no es verdadero socialismo, ¿no? Dice claro es verdad, te dicen claro es verdad, no llegó ni un solo dólar de We Are the World que nos supuso sufrir dos horrorosas canciones ¿eh? durante mucho tiempo a los de nuestra época, <ríe> <ríe> día tras día, sí. dos canciones insufribles sí, de, y, un, y, y el paternalismo insufrible también de algunos de los músicos más sí. aburridos de la historia, pero fuera de todo eso... Yo creo que el gran problema es el, la idea de, de, de es que esto, si se hubiera hecho bien, hubiera funcionado. ¿Verdad? Sí. Que es lo, lo de, Es que no se puede hacer claro, bien. Sí, claro, es que claro. la premisa es el error. Claro. El error es pensar que eh, claro, no se ha hecho bien porque no ha habido suficiente intervención, porque si hubiera habido más intervención, claro. le habría llegado a Pero los pobres a, a, etíopes. Hacerlo bien significaba cambiar completamente. El, no solo el gobierno, sino el Estado, la estructura claro. de poder, de un país. Eso? Porque cuando tú piensas en el. La, en el momento en el que tú juntas a todo un grupo de personas que son. que tienen el profundo odio a la acción humana y el profundo odio al libre mercado y a cualquier cosa que tenga que ver con la cooperación entre seres libres, eh, para llegar a decisiones económicas con resultados económicos, tienen esos eh, políticos por obligación y por convicción que todo el proceso para que la asignación de esos recursos se lleve a cabo niegue el cálculo económico es claro. importantísimo. Lo ves por ejemplo en la remuneración de los uh, sanitarios. Ayer uh, iba yo en un, uh, en un tren con una médico que me comentaba la aberración de la remuneración, ¿no? Es decir, que hay un plus de productividad que es igual para todos, ¿vale? etcétera, ¿no? Toda una serie de cosas. Hay que negar el cálculo económico. ¿Cuál es el eh, cuál, que, porque si tú consideras que hay un problema eh, que es urgente que se tiene que solucionar, inmediatamente harías lo contrario a lo que se hizo, por poner el ejemplo de We Are the World, me da exactamente igual, podemos utilizar montones, el de Womad, el de tantísimos sí, otros. Sí. Um, harías exactamente lo contrario. O sea, lo que harías sería destinar inmediatamente aquella, aquel dinero vía microcréditos a las familias y a las pequeñas por granjas y a todo eso para que tuviesen la liquidez necesaria para ponerse en marcha y, fun y funcionar la economía de abajo. ¿Eso es a arriba. Ese es el tipo de cosas que ha funcionado. Es ese es el tipo de cosas que ha funcionado en India Exacto. y que inmediatamente, inmediatamente, en cuanto ven que funciona, lo paran. ¿Y, cuánto, y por qué? Porque, en, eh, porque estás mostrando que, que no necesitas a ese ente burocrático y además, repartidor permíteme que sea algo más malévolo sí además te estás cargando la industria de la desesperación es, porque ahí no hay una industria dedicada a claro, eso claro. hay mucha gente que vive Hombre. de los sentimientos de solidaridad occidentales claro ¿no? claro decir, totalmente que, eh, hay una serie de religiosos que fueron asesinados hace algunos años en África que religiosos españoles que dejaron en, eh, escritos de, en sus diarios eh, que no se han publicado apenas se publicaron mm. en su momento pero no se ha vuelto sobre ellos que hacen un retrato de las ONGs terrible ¿eh? terrible terrible decir, y lo hacen desde desde eso desde la iglesia desde mm. los que han estado en las misiones mm. entregando su vida a los más desfavorecidos y que se escandalizaban de ver los 4x4 en los que iban los personajes de las ONGs, en las fotos que se hacían, en los sueldos que cobraban, etcétera, etcétera. Lo cual no implica, creo que entre nosotros no es necesario decirlo, pero quizás sí para que algún espectador que, que, que tenga una especial candidez, no implica que todo aquel que colabora con una ONG tenga mala fe. Por el contrario, la mayoría de los que colaboran colaboran de buena fe. Lo claro. que tienen que preguntarse es por los resultados de su claro. acción o de su donación. Claro, es que eso es muy importante porque una política ¿sí? no debe ju juzgarse por sus supuestas intenciones, porque ahí está el, el, el... sino por sus resultados. O sea, claro, ¿por qué se perpetúa todo esto del intervencionismo y del socialismo? Por una sencilla razón, porque cuando fracasa... Las personas que lo votan o que lo valoran o que lo compran o que compran la idea dicen, bueno, pero si tenía buena intención. Claro, ¿no? claro, ya creó, eh, se ha llevado el país por delante, ha, ha generado millones de, de, de parados. Bueno, pero tenía buena intención. O sea, fíjate, qué curioso, cómo cuando el socialismo destruye la economía y, se, y genera pobreza y miseria, no se le culpa a la, a la, a la ideología y al sistema porque tenía buena intención y sin embargo al capitalismo se le culpa de absolutamente todo, especialmente de aquello que hace el Estado. ¿eh? Sí. Sí, que, pero a mí, pero fíjate, Thomas Sowell, sobre el tema de la, del asistencialismo, decía algo que me parece clave. ¿no? El asistencialismo lo primero que hace es hacer relativamente confortable a la, a la pobreza, pero es todavía peor, sino que la perpetúa. Claro, claro porque al fin y al cabo... Yo recuerdo una vez que una, una ONG muy criticada ¿eh? ahora y que, y que se ha demostrado que es una de estas que tú, que tú eh, comentabas que, eh, que ha despilfarrado cantidades absolutamente brutales para hacer absolutamente nada, eh, me decía, nuestro objetivo es desaparecer. Y le digo, y yo dije, ni de, no os lo no, no creéis ni vosotros, ni vosotros os lo creéis, fíjate, ¿eh? Pero, y al fin y al cabo... Y vamos a poner una lanza en favor de muchísimas ONGs que sí funcionan. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre las ONGs que se convierten en máquinas de aprovecharse de la solidaridad y de las buenas intenciones de la gente para crear una industria de la miseria versus todas esas ONGs que no, 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 no son los nombres que nosotros tenemos en mente, que sí están trabajando? ¿Cuáles son? Pues que en vez de ser estructuras de arriba abajo piramidales lo que son son literalmente combinaciones de individuos que van haciendo labor ¿eh? en fin, piensa que es que era al final una misión una misión es la creación de pequeñas empresas ¿eh? en las que el misionero claro. es un Agente único puede ir enviado por la iglesia, pero es un agente único y libre decisor mm. en, en, su, en, su, en su actividad. Y se puede equivocar y no se puede equivocar. Pero sobre todo que está desprovisto de todo la, el aparataje es. carísimo de esa jerarquía que tú mencionabas, porque la jerarquía es espiritual, pero se hace por, por entregas. Sí. Gente que lo hace por entrega espiritual. Pero, la, vamos a ver, una de las ONGs más célebres durante muchos años eh, de médicos fue investigada en Francia y las conclusiones eran que más del 80% de los fondos que obtenían se dedicaban a los sueldos claro, de la propia organización. Claro, claro, claro. Entonces, eh, por supuesto que eso es un negocio que se mantiene a sí mismo y que está dentro de una industria a la que yo le llamo industria de la desesperación. Pero ¿qué es un sector económico como otro? Mm. Ahora, es un sector económico que juega sucio, ¿por qué? Mm. Porque juega con los buenos sentimientos, eh, juega a que tú juzgues solo las buenas intenciones y los resultados los vamos a dar por hechos. ¿Por qué? Porque las intenciones son buenas, que es lo de siempre. Mm. Cuando tú has citado a Thomas Sowell, inmediatamente he recordado, Thomas Sowell es el hombre que, que más eficazmente ha eh, eh, analizado, descrito y criticado la discriminación positiva ah, para, Thomas, para Thomas Sowell la discriminación positiva es mala siempre y en todo caso posiblemente si él no fuera negro habría tenido más dificultades para, para que estas teorías se conocieran porque habría sido inmediatamente tachado de racista bueno, efectivamente no sabe cuál era la, la. Eh, de hecho te voy a contar una anécdota a mí una vez a, a, comentando sobre Thomas, sobre Thomas Sowell y la discriminación positiva me dijo una persona del, del, uh, de la audiencia que todos esos eran comentarios de un racista. Y le dije, hombre, pues me va, le voy a enseñar, saqué el claro. móvil y le enseñé una foto, hubo muchas risas, y le enseñé una foto de Thomas Sowell. ¿no? Claro. O sea, debía pensar que era un tío blanco. es que esa es la primera acusación del que... Del, sí, sí, del, la primera. Ahora la, bien, ¿qué la han, importancia que, de la etiqueta. ¿Qué han hecho con Sowell? El hecho de ser negro ha conllevado... hombre oh, su obra es tan importante que no han podido impedir que le, que le hayamos leído. Yeah. Pero se le habría leído mucho más si no se le hubiera hecho el vacío académico. Ah, bueno, porque claro. se le ha hecho el vacío académico. A todo se le ha hecho el vacío académico a Dale Doughton, se le ha hecho el vacío académico a Sowell. Bueno, no solamente se le ha hecho el vacío académico, sino que yo, en mi, cuando hice la carrera de empresariales, en toda mi carrera no se estudia en ningún momento, eh, no se estudió en ningún momento ni a Hayek ni a Mises. Ni, no nunca. me lo puedo creer. Pero no es que no te lo puedas creer, es que yo yo, en el último año de carrera un profesor buen amigo mío voy a su despacho estamos charlando y digo oye y esos dos de ahí Pero tenía un póster con los principales economistas de, de la historia dije estos dos de, de ahí Ludwig von Mises y Frey von Hayek ¿quiénes son? y dicen ah, estos son esto no esto no esto no, esto es, no tiene nada no, no es importante ¿a Friedman te lo enseñaron? ¿no? a Friedman tampoco tampoco la tampoco. A nosotros se nos enseñaba en la carrera como gran mantra, ¿eh? yo creo que todos los que nos estén viendo que han estudiado economía, el libro de macroeconomía de, de Samuelson, que tiene eh, imbuida, ¿eh? Ya de entrada, pues este, este Keynesianismo. keynesianismo ahí, que, que de fondo. Que, pero, pero no Keynesianismo, porque al, No, pero Keynes para ser justos. No, no, por eso te iba a decir. Se habría escandalizado de los déficits no, que son no, no. los que incurre. Keynes, Europa, ¿eh? sí, Keynes ah. se levanta como en The Walking Dead, de aquí, de, como un zombie, y ve lo que se está haciendo en su nombre, monta una masacre. Creo. Vamos. El problema de. de el problema de Lord Maynard Kings es que le pasa lo que le pasa al personaje de El Mesías de John Updike, ¿no? Que mm. es un señor que hace una teoría, una teoría que está, que no tiene un solo número. Es importante Fuliarse, recordarlo, sí. recordar esto. Mm. Una teoría filosófica, sí. en realidad, eh, que que tiene una cierta lógica, ¿no? En tiempos de depresión, cuando las, el sector privado, pues, eh, pues entonces el Estado, que el Estado con su ahorro, ¿eh? que ha acumulado durante los años de bonanza, puede invertir en proyectos con rentabilidad económica real y así reducir el desempleo, recuperar la economía y entonces con la rentabilidad económica real de esos proyectos, reducir su deuda, bajar los impuestos y así va funcionando la economía. Fantástico, suena bien todo eso, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Que se olvidaron del ahorro, se olvidaron de bajar los impuestos, se olvidaron de todo, o sea, se ha, se ha convertido... El keynesianismo le falta la K, la Y, la N y se ha convertido en eeismo ismo ¿vale? El keynesianismo y, se interpreta hoy como tirar dinero desde un helicóptero. El keynesian, ¿no? keynesianismo se interpreta ahora, eh, bueno, se interpreta no. Todos estos que se llaman poskeynesianos y keynesianos en realidad tienen un pilar fundamental. Que es todo y cualquier desequilibrio y aumento masivo del de poder de, económico del gobierno hay que crear una narrativa que lo justifique eso es es básicamente eso porque piénsalo o sea tú piensa por un momento a nadie le parece alucinante que después de décadas de planes de estímulo de billones de dólares nadie de todos esos se haya sentado y haya dicho cuánto se ha gastado y cuál ha sido el resultado no cuando fracasa dicen hay que hacer más ¿Eh? o sea las tres frases del keynesianismo el mal llamado cristianismo sí. son: no se hizo suficiente, hay que repetir claro. y hay que volver ¿eh? y hay que volver otra vez. Porque nunca termina ese ciclo. Claro, nunca termina. Nunca, no, nunca. Por, sí. por eso ha tenido algún, claro. algún personaje que tú y yo conocemos, ha llegado a sostener, personaje con, respetado en el mundo económico, ha llegado a sostener eh, que la deuda. Eh, de los países europeos eh, debía ser eterna claro eh, es decir es una llamar algo de deuda eterna es no te voy a pagar nunca claro es, es lo mismo es decir claro a mí me causa un cierto sonrojo que lo digan personas res, respetadas muy respetadas incluso en ámbitos académicos no tanto en ámbitos políticos como, todos los, como todas las mentiras más graves y más dañinas Siempre están basadas en algo que es correcto, pero en una parte muy pequeña. Es decir, si yo te presto dinero a ti, lo que para ti es una deuda, para mí es un activo. ¿De acuerdo? Pero es un activo, ¿por qué? Porque yo confío y sé que tú me vas a devolver mi dinero más unos intereses. ¿De acuerdo? Ellos se olvidan de esa parte y dicen, bueno, como lo que para ti es una deuda, para mí es un activo, si tú eres el Estado... Cuanto más te endeudes, más activos estás creando para la, para la economía. Y de hecho lo dicen, ¿eh? Y de hecho lo dicen. Cuanto mayor déficit, más reservas para el sector privado. Sí. sí. Claro. Y la gente dice, ¿qué está diciendo o sea, esta señora? Que el déficit lo estés financiando con una deuda que no se va a pagar. Da igual. En ese no. caso, ¿qué, ¿qué crédito tienes? Sobre no, ¿Qué claro, activo tienes? Al final. Si no se va a pagar. Al final es la negación de qué es el dinero. El dinero no deja de ser un un sistema de crédito eh, basado, aporto, en la confianza. basado en la confianza y en la confianza. ¿En la confianza en qué? En la confianza, perdona, en que esa unidad de crédito va a mantener su reserva de valor, va a ser generalmente aceptada y va a ser una unidad de medida, que eso es lo que le hace que sea dinero. ¿Y qué es lo que hace que sea reserva de valor, unidad de medida y generalmente aceptada? No que lo decida yo. No que lo decidas tú, no que lo decida el gobierno o que lo decida el Banco Central, sino lo que decide la siguiente persona que va a utilizar ese, ese IOU, ese, ese, ese papel, claro. ese, ese, esa nota de crédito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, yo, si soy un gran agente económico como es el Estado, me endeudo y tengo. Parto de la base de que tengo una mayor demanda de mi crédito que si fuese eh, la ferretería Daniel, ¿eh? por supuesto. ¿De acuerdo? Bien. Ya, lo que no es es A, ilimitado, B, eterno, C, eh, eh, una confianza, eh, digamos, absoluta y totalmente intocable, porque no tiene ningún sentido. ¿no? Sí, pero claro, esto es el día más, o sea, yo veo por dónde vas. Se lía más cuando tú tienes soberanías que han cedido eh, su, su, su soberanía monetaria, la han cedido a una instancia superior a ellas. Eso ha sido bueno si miras ahora el balance. Sí. Para España ha sido bueno estar en el euro. Sí. Ahora, las políticas expansivas que ahí se han eh, ido eh, practicando y que parece que se piensa seguir practicando, eh, ya han provocado una inflación que no se había visto. ¿La inflación sí. va a desaparecer? No, no, no ha desaparecido. La inflación ha vuelto. Eh, ya se ve que las deudas, porque no hay una deuda que sea la que, la que universalmente es prudente o imprudente, claro. depende de la capacidad del país para generar riqueza, depende claro. de lo que el país prometa o no prometa. Claro. Ya se ve que países como España van a dejarle deuda a, 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 a nuestros nietos, sí. ¿eh? eso ya se ve venir, mm -hmm. y entonces es cuando en mitad de esa parte, en mitad de este, de este mecanismo intermedio donde yo no soy el que emite la moneda, pero soy una soberanía, yo tengo títulos, eh, yo emito títulos de deuda soberana míos, sí. ¿eh? Y esta instancia me los compra y además me los va a comprar siempre según asegura. Hmm. Siempre garantizado. Por eso los bancos creen no incurrir en riesgo alguno, etcétera, etcétera. La historia que ya sabemos. Bien, aquí es cuando aparecen estos listos y dicen, ¿sabes qué? Esta deuda, como, como crea problemas, la idea de pagarla algún día, será eterna. Esto es lo mismo que decir, si no hubiera la instancia intermedia, Vamos a la bancarrota. Claro. Porque no, o sea, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que no vas a la bancarrota porque responde otro por ti. Claro. Pero entonces tienes que mirar a Europa en su conjunto. ¿Quién responde por tu imprudencia? Claro. Y cuando alguien, y cuando alguien destaca tu imprudencia, entonces te salta el nacionalista que eh. no habíamos visto nunca. Ese, sí, 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 sí. ese, ese mecanismo Así, es perverso. Es la, solidar la solidaridad del desfilfarrador. ¿Eh? Sí, ¿Sabes? yo lo llamo la cola del Starbucks, ¿no? Que si tú vas en la, fila del, en la fila del Starbucks y te paga el de atrás, ¿eh? ¿vale? Claro, y el de atrás no se entera, claro. el de atrás no se entera. Eh, la solidaridad entre despilfarradores es enorme siempre, cuando lo están haciendo con el dinero de los demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El sistema europeo es un sistema extremadamente frágil y además extremadamente el de la, el de la, el de la Unión Monetaria. Eh, con un fortísimo incentivo perverso. Porque, eh, como tú bien dices, si en periodos de expansión los países exigen aumentar masivamente sus desequilibrios, ojo, y los primeros que rompieron esto fueron los alemanes, ¿eh? sí, sí. ¿Para que, no, que, porque siempre se dice, no, es que los españoles, los que... no, 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 los primeros no. los rompieron los alemanes. Y que han hecho unos cuantos impagos de deuda en su claro. historia. Sí, también, sí. ¿eh? O sea, que no, sí, que no, que sí, no. Sí. Que muchas veces en todas estas cosas se habla de los frugales y no sé qué, digo, yo no veo la frugalidad por sí, ningún lado. Aquí hablamos de políticas, no de naciones. Sí, sí. pero es, es, es un sistema que tiene un fortísimo incentivo perverso porque, fíjate qué cosa tan aberrante, ¿no? Ahora mismo el Banco Central Europeo... Para mantener las primas de riesgo relativamente estables, los países que van repagando su deuda y, por lo tanto, el Banco Central Europeo, no se reduce su balance, sí. entonces qué hace compra deuda de los países que no están reduciendo su deuda? deuda. O sea, tú imagínate que tú tienes una corporación ¿eh? que compra, ¿eh? Eh, que cada vez que recibe ingresos de la, los socios que son buenos le da más dinero a los socios que son. Pero malos. esto no cronifica una Europa incumplidora. Hombre, claro. Y de hecho, y de hecho no solamente cronifica una Europa incumplidora, sino que además está basada en un, en un pilar inexistente, que es la idea de que Estados Unidos también lo hace. Y por lo tanto nosotros podemos hacerlo a la europea, además, porque en Estados Unidos eh, quiebra Detroit ¿sí? y no lo rescata Texas. De hecho, no lo no, a Detroit no lo rescata ni Michigan que es para los que nos estáis viendo donde está eh, Detroit no quiero eh, lo que quiero decir es que Estados Unidos es un sistema primero que es la moneda de reserva del mundo que eso no dura siempre pero ojo todos los sus lo que estamos analizando de sus desequilibrios fiscales y de sus desequilibrios monetarios al final tiene una demanda global. seguirá siendo la, la reserva mundial. la razón por la que sigue siendo la reserva mundial me la explicaron a mí y muy bien dos personas que, de, que trabajaban en la reserva federal. la reserva federal es el único banco central del mundo que presta atención a la demanda de dólares global. el único. Alucina de esto, ¿eh? El único. ¿Vale? Sí, sí, sí. El único. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en época de alegría, de exceso, mm. etc. La Reserva Federal ve el aumento de demanda de dólares. Y dice: Bueno, pues nosotros podemos tomar un poco más de eh, expansión basado en que la demanda global de dólares no solamente está creciendo, sino. Es, ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Olvida la demanda y dice: vamos a hacer lo mismo que ellos. Yo quiero. ¿Sabes? Es como si yo decidiese hacer lo mismo que eh, Jeff Bezos, pero con mi tarjeta de crédito en vez de con la suya, ¿no? Claro. ¿Vale? Eh, entonces, ¿cuál es la. la eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía son ciclos. Entonces, cuando viene un ciclo contractivo, la demanda de dólares, de repente. Aumenta mucho más la posición del dólar como eh, entidad, eh, como, como el. Refugio. Yo, yo le llamo, llamo en un incendio la casa que tiene más ventanas y más puertas. Vale. ¿vale? ¿Por qué? Porque entran muchas cosas que tú has dicho antes. Primero, es el, el, la única que tiene verdadera libertad de capitales. Es la única que tiene in, instituciones independientes, checks and balances completamente. Mm. Eh, y. La, y muy importante, también es la única en la que tiene un sistema financiero privado que es muchísimo más grande que el sistema financiero, eh, digamos, público. regulado público. Es decir, la economía norteamericana se financia menos de un 15% vía el canal bancario, la europea en un 80%. Wow. Para que veas. ¿Mm? Bien, todo eso no son casualidades. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema para que el dólar deje de ser reserva del mundo? Que no hay alternativa. Que no hay alternativa. ¿También? Que dices, no, el Yuan, el Yuan, el Yuan tiene control de capitales. Es decir, que tú tienes tu dinero, no lo puedes usar más que la cantidad que te digan, sí. cuando te la digan y cuando te digan. Segundo, tiene un tipo de cambio que está fijado por el Banco Central. Que, o sea, ni de que te lo crees. Tal. Tercero, tiene instituciones independientes, <risa> más, <risa> sí, más lo, que de lo que yo te diga, y tiene un sistema financiero completa y absolutamente cerrado. El euro. El euro podría ser una alternativa al dólar, pero ¿por qué el euro ahora no es una alternativa al dólar? Porque el Banco Central Europeo, y esto lo he dicho yo en el Banco Central Europeo y a... Eh, personas que ahora mismo están en, el, en las altas instancias del banco central europeo no le presta atención a la demanda mundial de euros no lo hace y entonces cómo es absurdo porque tenemos una combinación de arrogancia e ignorancia pensamos de verdad que todos los errores financieros los cometen los americanos porque son tontos y que nosotros lo hacemos mejor porque estamos mucho más regulados, mucho más politizados y mucho más controlados. ¿De verdad? ¿De verdad? La de, fatal arrogancia. La fatal arrogancia de Hayek. La fatal arrogancia del, 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 del planificador central que, que y te, no voy a decir los nombres, pero es que a mí me lo han dicho hecha no Daniel es que la Reserva Federal está llena de banqueros privados y de gente de fondos de inversión malvados y no sé qué y tal y que cual y aquí tenemos gente que viene de la política que viene que ha sido ministro <laughs> ha sido un esto es un <laughs> Como baluarte, si fuera un, baluarte de algo. <laughs> un baluarte de estabilidad ¿Ah? no me digas sabes entonces qué es lo que pasa que en realidad eh, la política monetaria global, si lo miras en global, no es un juego a ver quién gana, es un juego a ver quién pierde antes. Mm. Entonces, todo el mundo va aumentando sus desequilibrios monetarios poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando viene un susto, ¿eh? <laughs> caen al precipicio todos los que han jugado a ser el dólar sin tener la demanda, las instituciones y, los, uh, y, y, el, y, el, y la libertad económica que tiene Estados Unidos, y el dólar se mantiene ahí puede haber alternativa. La, la, otra alterna, la otra razón por la que el euro no es una alternativa es que todo el mundo en el sector financiero sabe que el euro, siendo una moneda muy estable y muy positiva, tiene una bomba de relojería pululando todo el tiempo. ¿Mm? Que la hemos comentado alguna vez, además, con, con, eh, con, eh, en, en, en el pasado, que es el riesgo de redenominación. O sea, en un momento se enfada. Uno de los miembros de la eurozona y decide salirse, y el, el castillo de Naipes, no te lo quiero ni contar cómo se va, ¿sabes? Entonces, eh, entonces, el euro tiene riesgo de redenominación, y luego tiene otro riesgo muy importante que es el de planificación. O sea, los teleterreos, los, los lo, lo, eh, eh, lo, el, el mecanismo de eh, antifragilidad, este de no sé qué, la eh, el hecho absolutamente alucinante de que hayan metido en la política monetaria el cambio climático, what ¿Sabes? Que es una manera... Un subterfugio de decir que puedes continuar haciendo el loco con la emisión que quieras, de dinero, claro, que si basa, no el mundo se va a terminar. Basado en que, sí. basado en que la Unión Europea, que son que el 10% de las emisiones del mundo, eh, va, va, a, va a solucionar <laughs> los problemas mundiales del cambio climático imprimiendo dinero, que es como decir que yo voy a solucionar el problema de la sequía bailando. Eh, pero, entonces. No hay alternativa, no yeah. hay alternativa. Puede haberla. Y lo que yo creo es que es mucho más probable que, ante eh, mientras la Administración de Estados Unidos y la Reserva Federal testan los límites de la confianza en su moneda, que lo están haciendo, y es algo que yo que tengo la suerte de colaborar en muchos medios norteamericanos, lo digo constantemente. Porque, ojo. El riesgo para el dólar no es China, el riesgo para el dólar está dentro, está en casa, está a creerse que pueden hacer todo lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Y, eh, y probablemente la alternativa, no sé, ahora mismo no existe, pero sería ni siquiera una moneda emitida estatalmente, ¿no? Eh, y, y, la, y, y, el, y entonces pues se intentan inventar conceptos como esto de las monedas digitales de los bancos centrales que son mm, ahondar uh -huh. en lo que ya está erosionando la confianza en la moneda el euro era un proyecto fantástico ¿eh? sí. el euro es un proyecto primero el uh -huh. euro es el mayor éxito monetario de la historia. Tú has puesto en común a toda una serie de países que nunca jamás se habían fiado de no. ellos, unos de otros, y además que habían estado matándose entre ellos durante toda su historia, y han creado una moneda que... No solamente se ha mantenido como una moneda de reserva, sino que ha sido un pilar antiinflacionista mm. absolutamente clave. Porque, claro, la gente me dice, bueno, Daniel, pero ahora tenemos una inflación elevadísima. Sí, bueno, y, claro. Eso claro son las políticas pero, monetarias pero un momentito, un momentito. Sí. Tú y yo, que hemos vivido la peseta, imagínate bueno. si con. Los gobiernos que hemos tenido y los que tenemos ¿m? nos hubiéramos. Hubiéramos tenido la soberanía monetaria. La, ¿Te, el, ¿Te acuerdas cuando devaluaban la peseta de un día para otro? ¡Fu! Que si me acuerdo, ¿Sí? te voy a contar cómo me acuerdo. Mira, yo soy yo soy un coleccionista de discos desde pequeñito, ¿no? y entonces yo eh, lo iba, me iba a los veranos a Inglaterra y yo me iba a comprar discos que me volvía con unas cajas de vinilos y tal, una cosa que era un escándalo, ¿no? y me acuerdo perfectamente porque en medio de uno de esos veranos en el que yo llevaba mis ahorros de todo el año para comprarme mis discos ahí eh, las, las las ediciones buenas de, de Genesis y de y de, y de favor, los eh, que también que tú, lo he hecho que tenían gatefold y tenía las letras dentro todas las buenas todas. bueno todo eso que yo hacía iba en medio de una de un con todos mis ahorrillos hechos para comprarme mis discos y me hacen una devaluación competitiva out y me, lle y, 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 me, y me acordó, pero como si fuera ayer. Es como si te hubieran robado claro, la tercera parte. Claro, porque la, la, gente dice, la gente dice, si tuviésemos soberanía monetaria, podríamos devaluar la moneda y exportar más. Y dices, estás diciendo que podríamos empobrecer a todo el mundo... ¿Eh? masivamente <laughs> ante la supuesta promesa de que ibas a exportar más porque tampoco exportas más ¿no? esa ha sido una cesión de soberanía positiva sí, ¿Eh? a veces hay cesiones de soberanía positiva. claramente y esta ha sido una para para terminar me gustaría que me gustaría saber cuál es tu más que tu opinión qué les dirías como mensaje a algunos de nuestros amigos que proponen la vuelta al patrón oro mm. y a que los bancos solo puedan prestar lo que tienen en su eh, caja. A ver, la vuelta al patrón oro es imposible, ¿vale? Por una sencilla razón. Tú tomas ahora mismo la las reservas totales de oro que hay disponibles en el mundo, ves la masa monetaria global y, y, y te pueden pasar dos cosas, ¿no? O que tengas una depresión económica o que tengas un, un absoluto... una absoluta debacle, ¿eh? como no lo habíamos visto nunca, ¿de acuerdo? Eh, ahora mismo, eso no es posible. Pero sí es posible. Mm. Claro, ¿cuál es el problema...? Y, y, y que los bancos tengan un 100% de caja. ¿Eh? Los, vale, tú dices, oye, qué buena idea. Los bancos tienen que tener un 100% de caja. ¿Qué le parece a usted una, una hipoteca al 8%? Hombre, no, yo quiero una hipoteca al 2. Yo quiero una hipoteca al 2 y a la vez un 100% de caja. No puede ser. No Es más, una pyme ¿qué le parece un préstamo al 16, 17%. Porque, claro, nos olvidamos de que la reserva fraccionaria es precisamente lo que permite que los tipos de interés sean más bajos en un proceso de crédito, ¿no? Entonces, a mí es un debate que me es. que, 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 que ni entro porque es imposible hoy. Pero lo que yo sí entro es que me dicen, claro, es que ustedes lo que quieren es volver al patrón, los, de eso, los, los, los del oro, los de no sé qué. No, 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 no. Es que hay toda una serie de mecanismos que pueden evitar masivamente el exceso que estamos viviendo. ¿Mm? Y está la regla de John B. Taylor, ¿eh? que lo que hace es que no pueda aumentar la masa monetaria si y, la, y, el, y el Banco Central tenga que subir los tipos de interés y re reducir las, eh, la expansión monetaria cuando se cumplan unas, unos datos técnicos. Existe también la regla K de Friedman, que decía que la masa monetaria no debe crecer más que el Producto Interior Bruto, ¿eh? etcétera. O sea, existen mecanismos que limitan la discrecionalidad y el exceso en la política monetaria y por lo tanto, y por lo tanto en la política fiscal, o al revés, me da exactamente igual, ¿eh? porque si el banco... Vales. Porque si el Banco Central está limitado, el gobierno no te lanza un plan de déficit estructural del 10, 15 o 12 o 9 del, del PIB. Um, entonces se pueden hacer cosas que son un equivalente a... lo. Que, eh, yo tengo un libro eh, que se llama eh, Escape from the Central Bank Trap, en el que explico que tú puedes hacer un equivalente al patrón oro vía la reserva de valor de la moneda. ¿Vale? Entonces, eh, existe. O sea, yo. Pero eso no era la vocación precisamente del Banco Central Europeo, claro. mantener la inflación claro. por debajo del 2%. Claro. Si es que el problema, del si el muchas veces dicen, ¿pero qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que los bancos centrales no están cumpliendo su mandato. O sea, en el momento en el que entra la discrecionalidad, y además entran los, las, la, las presiones políticas... Las políticas, claro. Sí, sí, sí. En el momento en el que entra la discrecionalidad, uh -huh. se acaba. Si tú tienes un mandato muy, muy claro, clarísimo, claro, ¿no? Sí. Y además específico. Uh, en el momento en el que empiezas a jugar con el mandato, lo cambias. Es estabilidad de precios... Pero a largo plazo y no sé qué. Sí. Eh, que, uy, esto es como lo del déficit. Esto es como lo del sí. déficit. Sí. Tiene que reducir el déficit, pero mañana. Y además, <laughs> esta parte no la contamos. Sí, porque... sí, sí. sí, sí. ¿Eh? sí. Claro, que es lo que decía. Yo tengo un amigo que decía que, eh, en inglés, ¿no? Decía que es soon, ¿no? Pronto, ¿no? Y decía, like mañana, but without the urgency. <laughs> Pronto. ¿eh? Cuando cuando Cristina Christine Lagarde le preguntaron que cuando iba a reducir el balance del Banco Central Europeo, dijo in due course, ¿eh? en, su momento, sí, sí. en su momento, que es básicamente el que venga atrás que arregle. Cuando les parezca. Sí. Hay que eliminar la discrecionalidad. La razón por la que un banco, central, el, un banco Central ha pasado de ser el proveedor de liquidez de último recurso al proveedor de liquidez de primer recurso, uh -huh. esa salvajada... Que cualquiera que lo esté escuchando dice, ¿y eso qué significa? Eso significa que eh, si el Banco Central está inyectando siempre, en cualquier caso y en cualquier momento, entonces los incentivos a que se generen enormes desequilibrios son, son absolutos. Y por eso las crisis son cada vez más frecuentes, eso sí, más cortas. Pero. Eh, entonces, pasar de ser el proveedor de liquidez de último recurso a primer recurso es peligrosísimo. Y en el caso de los estados, pasar de ser el garante de último recurso a ser el garante de primer recurso es todavía más grave. Y son dos caras de la misma moneda. Uh -huh. Porque, ¿con qué está garantizando todo y, eh, y cualquier cosa y rescatando todo y disfrazando todo el estado? Con la emisión de una moneda de un banco central que ha perdido la independencia. Entonces, en el momento en el que la independencia del banco central se pierde y la discrecionalidad entra, salta, saltan los problemas. Lo mínimo que podemos afirmar es que los directores de los bancos centrales o gobernadores, bueno, en el caso europeo hay uno solo, no han cumplido con su obligación, claro. que estaba bien clara y tasada. Mantener la inflación baja, claro. bajo el 2%. Y no lo han hecho efectivamente por consideraciones políticas. Y porque fíjate una cosa peligrosísima: los bancos centrales no prestan atención a los agregados monetarios. El, o sea, es como, esto es como si una empresa que hace eh, pan no prestase atención a la harina. ¿Sabes? Es que es, es que es tan brutal. ¿Por qué? Porque se ha imbuido de de personas con un cariz político brutal y eh, que nos han vendido esa narrativa que comentaba hasta el principio, de que, hombre, por Daniel, si se ha aumentado masivamente la cantidad de dinero y eso no crea inflación, oh, no crea inflación, primero. Que, es que hay que hay que partir de la base de la falacia de entrada. Entre el año 2008 y el 2019 hubo una monstruosa inflación de activos. La gente se cree que la inflación es solamente que te suba el pan o el pescado, que también que no, no es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la masiva expansión de los precios de los bonos, los precios de las acciones, los precios de claro. activos de riesgo. Inmobiliario... Es la gente por algún sitio tiene que aparecer la inyección. Claro, claro. si es que la, sí. la, la, la política monetaria es como aquellos juegos que tenían mis hijos cuando eran chiquititos, que le dabas así a una cosa y saltaba a otra. Y, no es, y, 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 y entonces te tienen que convencer que cuando salta la otra, la culpa es pues tuya o mía o de otro, excepto del único que puede hacer que suban todos los precios. Reduciendo y destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Al menos nuestros espectadores sabrán que no es culpa del pobre comerciante que tiene que mantener cierto margen, bajo por cierto, para sobrevivir y que a pesar de que eso sea lo que se ve, claro. lo que inmediatamente se ve, claro, la, gente la, echa echa la, la gente le echa la culpa que abajo. pone la etiqueta. Pero piénsalo, si la inflación fuese causada por los supermercados, las empresas, las malvadas petroleras, los malvados consumidores o lo que fuera, nunca tendríamos inflación. Piénsalo, porque ¿qué es lo que pasaría si una petrolera sube el precio del petróleo? Eh, recordemos que el mayor cartel, de, cartel del sector petrolero controla solamente el 30% de la producción pues Comprarías del mundo. a otro, ¿no? Claro. Claro. A decir, Aparecería otro que diría vale. Anchas Castilla, vendo más barato, vale. etcétera. ¿Por qué? Porque para justificarte la inflación siempre te tienen que estar eh, poniendo junto los precios individuales con los precios agregados. Los precios agregados no suben en una circunstancia de misma cantidad de dinero. No es, no claro. es claro o sea el precio del pescado de un. Pescadero puede subir, pero no el de todos. Bueno, si al menos dejamos esa idea clara, que te lo cuenten como te lo cuenten, la inflación es simplemente que hay más dinero en circulación, así, sin más. Más dinero en circulación y, de lo que se demanda. De lo que se demanda, y que no hace gran falta pensar en si es una inflación de oferta o de demanda. o de... ¿Qué, eso no, Es que no eh, existe. Eso, son cosas. eso no existe. Eh, pues ya habremos hecho algo si queda ese mensaje mi querido daniel, ha sido un placer tenerte en las charlas de pie en pared.